están dos mexicanos y un boricua que vienen a darlo todo sobre este escenario para avanzar a nuestras semifinales. ¿Y quién comenzará cantando? Está a la izquierda de su pantalla. Es Mickey. Es con ustedes, Luis Miguel. Sol de México, Luis Miguel, canción de la autoría de Juan Luis Guerra, habían jurado. Y les voy a contar un poco a ustedes en sus casas cómo va a ser la dinámica de esta noche, porque luego de escuchar a los tres participantes que compiten en este truelo, el jurado va a tener que ponerse de acuerdo y decidir quién de ellos tres pasa a la temida zona de riesgo. Y solo al final del programa vamos a ver entonces quién se convierte en el último eliminado de nuestra competencia antes de nuestras semifinales. Cristian Riquelme, antes de todo eso, ¿qué te pareció la participación de Luis Miguel? Buenas noches, Luis Miguel. Tenso momento hoy en la noche. Hoy día es un programa tenso porque son las últimas presentaciones, entramos en la recta final. Cualquier error se podría pagar caro. Claro, esta canción es del disco Aries del 93, un semillero de tremendas canciones, ¿cierto? Suave, ayer que la cantaste también. Esta, ¿qué nivel de mujer? Esta canción, claro, supone que el Juan Luis Guerra la escribió en una servilleta, dicen por ahí toda la leyenda de esta, y la interpreta magistralmente Luis Miguel. Hay ciertas pequeñas cositas que yo noté de voz. Por ejemplo, cuando dice llovizna, en la parte anterior a ese, cuando tenías que atacar la frase, creo que no hubo tanta exactitud como la tendría el Luis Miguel original. Son esos pequeños detalles que el original, como es una voz virtual,
majestuosa lo logra. Igual que en el tanto, tanto ahí a mí se me perdió un poco quizás el color de voz. Pero son apreciaciones que tengo. No son tan importantes, pero sí es claro señalarlas porque me parece lógico para todos los participantes. Pero una notable igual, una notable interpretación de Hasta que me olvides, Luis Miguel. Muchas gracias. 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 Una excelente primera evaluación de parte de Cristian Riquelme para Luis Miguel. Seguimos con Antonio Bodanovich. Los acentos de Luis Miguel son muy característicos. Y sobre todo las heces siempre quedan como resonantes. Sí. Muy buena presentación. Algunos detalles según el parecer de Antonio Bodanovich, pero de todas maneras es una excelente opinión. Miriam Hernández, ¿qué te pareció El Sol de México? Gracias, Millán. Buenas noches, Luis Miguel. Me parece, como siempre, una canción difícil. Hay unas I que hiciste que estuvieron muy bien colocadas. Es súper difícil hacer las I, que son vocales cerradas. Creo que como partiste la impronta de las primeras estrofas con esa voz presente y con un poco la sensación de bostezo que tiene Luis Miguel, y las ceces bien marcadas estuvieron correctísimas. Felicitaciones. Felicitaciones, Ricky Santos, Luis Miguel. Una tremenda opinión por parte de nuestro jurado, lo que podría indicar algún augurio de lo que puede pasar en más ratito. Pero antes tenemos que escuchar, por supuesto, a quienes compiten contigo en este primer truelo de la noche. Por lo mismo, yo te invito a que tomes posición a un costado del escenario, querido Luis Miguel, porque es el momento de tu tocayo, que viene directamente desde Puerto Rico hasta Yo Soy.